¿Usted es Porfirio Cadenas? Sí, señor. Pues venimos a matarlo. ¡A mí! ¡Cuidado, Tony! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡Maldito ojo de vidrio! Nadie le puede hacer nada. Ese Porfirio Cadena tiene un extraño poder. En su tierra y en la ajena nadie lo puede vencer. El invencible Porfirio Cadena. Los eternos enemigos del ojo de vidrio han desencadenado toda su furia tratando de asesinarlo. Pero el veterano bandido de la Sierra del Guajuco responde disparando su pistola. Y nadie puede con él. Nadie le puede ganar. Peleando por todos lados. Los que lo quieren matar le hacen los puros mandados. El invencible Porfirio Cadena, el valeroso bandido de la sierra, comienza a sentir sobre sus hombros el peso de los años. Sus enemigos lo persiguen y tiene que defender su vida desesperadamente. Otra sensacional y estrujante serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Mijo, me dolió mucho que Rosario me saliera con que se va a casar con Juan Antonio Leiva. Los dos, su padre y ella, son unos mal agradecidos. Porque la noche que el viejo don Manuel se iba a dar un balazo, porque no podía pagar más de 100,000 pesos y le iban a quitar su hacienda, yo les entregué esa cantidad para que les pagaran a los Leiva, precisamente a los Leiva. Y ni se mató don Manuel, ni perdieron su hacienda. ¿Y con qué me lo está agradeciendo Rosario? ¿Con despreciarme? Bueno, ella puede estar enamorada de Juan Antonio. No, señor, no lo puedo creer. Yo solo le hago una pregunta, señor. Usted le dijo a Rosario que no se casaría con Juan Antonio porque usted lo mataba. ¿Piensa cumplir su amenaza? ¿Crees tú, mijo, que una mujer educada, inteligente, se pueda enamorar de un hombre como Juan Antonio Leiva, que hasta es enemigo de su padre, porque los dos Leiva han tratado de robarles las grullas? ¿Eso no lo puede creer Naiden, mijo, sencillamente? ¿Quiere contestar mi pregunta? ¿Ha olvidado ya esa amenaza? ¿O piensa matar a Juan Antonio antes que verlo casado con Rosario? Yo quiero a Rosario. Ella me había dado esperanzas. Y eso no lo puede negar. Y yo no puedo creer que quiera Juan Antonio. Y lo siento, mijo, pero tengo que ir a la ciudad por un asunto. Y me voy a ir en el autobús que sale del motel del Valle, que ya no tarde en arrancarse y no quiero que me deje. Debo entender que usted cumplirá su amenaza, señor. Te quedas en tu casa, mijo, y ahí nos veremos. No quiere hablar con franqueza. Malo. ¿Y para qué te enojas porque me voy a casar, Ismael, ¿No te gusta la mujer que he escogido para que sea mi esposa? A mí qué me importa, hombre. Yo no me voy a casar con ella. Entonces, ¿por qué estás enojado, hombre? Desde que resolví casarme con ella, ¿andas enojado conmigo? No es verdad. No me digas que no es verdad. ¿Crees que estoy ciego o estoy loco o qué? ¿A poco no me voy a dar cuenta de lo que has cambiado por ese motivo? Ay, ¿cuántas veces quieres que te lo diga, Juan Antonio? Una mujer, sea quien fuere, no puede venir a nuestra hacienda más que a separarnos. Estás equivocado. Pues, ¿no lo estás viendo ya? ¿Qué quiere decir esa casa que te están haciendo en el Sabinal? Pero hombre, Ismael... Quiere decir que ya no estamos juntos, que ya no somos los mismos, que ya no vamos a ser nomás dos, porque después de que te cases, seremos tres. Y la voluntad de una vieja, de una mujer... Pues va a meter la cizaña entre nosotros. No conoces a Rosario. Es igual que todas las mujeres. No digas que ella sea igual que todas las mujeres. Rosario es buena, Rosario es honrada, Rosario me quiere, Rosario... Ya está bueno, hombre. No tiene necesidad de ponderarla tanto, hermano. Yo no hablo de ella. Yo no quiero saber cómo es ella o cómo sea ella.
Yo te digo que una mujer, sea la que fuere, no más viene a dividirnos, a separarnos y a enojarnos a nosotros. Ah, caray, me desespera ver que estás encaprichado en eso, hermano. Pero tengo la esperanza de que lo pienses mejor y cambies de parecer. No lo esperes. Tengo que esperar paciencia y buena voluntad de un hermano mío. Éranos hermanos. ¿Qué? ¿Ya no somos hermanos? Éranos hermanos inseparables, quiero decir. Ah. Bueno, ¿y por qué no vamos a seguir siéndolo? ¿Vamos a dejar de ser buenos hermanos nomás porque... porque yo me caso con la mujer que quiero? Uy, de repente se te metió ese cariño, hombre. ¿Y eso es malo? Pues para mí sí. ¿Por qué? Porque nos separa, hombre. Tú eres el que te está separando de mí con esa terquedad que no entiendo. Bueno, ¿no te das cuenta de lo que has cambiado? A nuestros enemigos, ahora los vamos a tratar con toda clase de consideraciones. ¿Qué pasó con la muchacha que no beba? ¿A qué fuimos a su casa? ¿A hacer el ridículo? ¿Cuál ridículo? ¡Se te hizo poco! ¡Ay, ay, ay! ¿De qué manera arreglaste las cosas tú? Nosotros olvidaremos lo que haya pasado con Remigio Ábrego y ustedes olvidarán lo de la señora Viesca. Ancina le dijiste a las viejas esas, hombre. Sí. ¿Y no quedaron bien las cosas, Ancina? No, no, señor. Nosotros podíamos arreglar el asunto de las viejas Viesca echándole la culpa a Jacinto y que se lo lleven la fregada. ¿Después que nosotros mismos lo mandamos a que la matara? Pues, ¿quién le manda a ser caído? Pero la muchacha Genoveva nunca debió quedarse riendo de nosotros. Al rato se ríen otros, y al rato, pues, todo el valle se burlará de los Leiva, hombre. Estás equivocado, Ismael. Estás equivocado. Los Leiva deben ser respetados, pero por su seriedad y su buena casa, no porque nos tengan miedo. Ya estuvo suave de andar de bravucones. Esa mujer te ha cambiado completamente. No, ya no eres el mismo. Y eso quiere decir que en lo futuro tú tienes que hacer lo que te diga, lo que te mande. Por eso te digo que nomás ha venido a separarnos. Ay, hermano de mi vida, si todavía ni conoces bien a Rosario. Deja que nos cásenos, deja que esté cerca de nosotros, para que mires la clase de mujer que sea. Bueno, ¿qué? Mejor quieres que hablemos de otra cosa. ¿Por qué? Porque esto ya me cayó gordo, hombre. Por eso. Y como dejé unos animales en el sol y quiero cambiarlos a la sombra, te dejo solo. Dispénsame. Hazte un lado. Estaban hablando en el amplio corredor de la casa grande, sentados sobre aquellos enormes sillones de tosca madera y cuero curtido. Y cuando Ismael se levantó y se fue rumbo a donde tenía su caballo ensillado, Juan Antonio se quedó contemplándolo y moviendo la cabeza negativamente, como censurando su testarudez. Una sombra estaba ya a su lado para entonces. Dispense que lo moleste, don Juan Antonio. ¿Qué pasa, Jacinto? ¿No quedamos en que me llamaría Chinto? Sí, sí, está bien, Chinto. ¿Qué quieres? ¿Hablar con usted? ¿Ya estás hablando? Quiero que usted me haga el honor de su confianza para poder hablarle con emoción porque quiero abrirle mi corazón. ¿Sabes lo que quiere decir que no está el palo para cucharas ni el cucharero para hacerlas? Sí, señor, pero hay momentos en que la sinceridad está a flor de labio. Y si no aprovechamos esos momentos de intimidad, jamás diremos lo que queremos expresar. Mira, 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 Jacinto, o Chinto, como sella. Es mejor que digas lo que tienes que decir para que te vayas a volar. Ay. Acabo de estar averiguando con Ismael y no quiero seguir contigo. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Es verdad que se va usted a casar? Sí. Pues va usted a cometer el error más grande de su vida. ¿Por qué? Porque la mujer no es otra cosa que el diablo con faldas, señor don Juan Antonio. Pero ¿cómo serás tonto y bruto y animal? ¿Ya conoces a mi prometida? Ya sé de quién se trata, señor don Juan Antonio. Pero todas las mujeres son iguales. Llámese Lucrecia Borgia o la madre Matiana. Y usted va a perder a su hermano don Ismael por traer a esta noble casa a una viborita. ¿Cuál viborita? ¿Mandao? La mujer es muy venenosa. El hombre que se casa se echa al seno un nido de alacranes. Las mujeres son feas, ¿qué? Señor don Juan Antonio. ¿Feas? Sí, señor. El hombre es hermoso
Es esbelto. ¿Eh? Es parejo. Mira. Mientras que la mujer se vuelve puras curvas. Como si reflejara con ello la volubilidad de su carácter. Mira, mira, pues... ¿Las ve usted por delante? Sí. Y así es el busto. ¿Las ve usted por detrás? Sí. Y se espanta de la monstruosidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Entonces por qué todos los hombres en todo el mundo se casan con mujeres? Porque están locos. ¿Locos? Sí, señor. Locos, locos. Pero, pues... Locos de amor. Mira. Pero de un amor mal interpretado, señor don Juan Antonio. Porque nuestro señor Jesucristo dijo... Amaos los unos a los otros. Me lleva. No dijo... Amaos los unos a las otras, ¿verdad? Mira, 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 yo no entiendo muy bien tu filosofía, Chinto, pero se me hace que andas en contra de la circulación. Aún es tiempo para que usted se salve, señor don Juan Antonio. No se case, porque el que se casa se arruina. ¿Qué le dijeron a Juan? ¿Qué? Le dijeron, cásate, Juan, y las piedras se te volverán pan. Pero Juan se casó. Y el pan, piedras, le volvió. Mira, mira, dime, Chinto, dime. ¿Has tenido alguna novia? Ni de chiste, señor don Juan Antonio. Válgame. La mujer no debe casarse porque la que se casa siempre, siempre está en su casa. Y la soltera anda por donde quiera. ¿Se da usted cuenta, señor don Juan Antonio? No amargue la vida de su hermano. No le traiga una cuñada. Sigan como hasta ahora. Y si usted considera que necesita un afecto, un cariño, una amistad íntima y seductora, búsquela en un amigo. ¿Estás loco? Como yo. Mira, es mejor que te vayas a tu quehacer, Chinto. Y no necesitas explicarme por qué no quieres tú a las mujeres. Porque eso salta a la vista. Pero si hay alguna cosa grande y bella en el mundo mondao, es la mujer, para que te lo sepas. ¡Ave María Purísima! Ha dicho usted la barbaridad más grande de su vida, patrón. Y cuando esté casado, cuando usted y su costilla se anden aventando con los platos, entonces, entonces, se acordará de mí. Con su permiso. ¡Ándale! ¡Ándale, pasitos apretaditos!